estamos aquí. Así no hemos llegado, después de perdernos por los caminos, y la mejor manera de encontrar un puesto bueno. Encontré este sitio que tiene una recula aquí a la izquierda y la caja de río, yo creo que es muy estrecho esta zona, y la caja de río está a 100 metros así. Y todo el barquito vamos bien. Y los próximos días, si va bien, pues ya vengo con la sobia y zona y motor de tipo. Pero me gusta, hay barbos por la orilla, buenos barbos y hay actividad. Vamos a empezar a montar y vamos a ir viendo lo que pasa. Ya está todo preparado, ya hemos puesto las picas, estamos observando los saltos, los movimientos y saltan por la orilla, pero vamos, que esos son los que van a su rollo, esos peces. Y luego se ven varios saltos por el medio, que es donde está la caja. Mira, acaba de saltar una ahora a 100 metros. Unos 100, meteré una línea a 100 metros y otra a 150, que es donde puede que esté la caja. Pero promete este sitio. A ver si no nos defrauda los peces. Y nada, lo que voy a optar es por el barco echar pele, en una solo pele. Y en otra voy a echar peles y maíz. Así que tenemos esto de pele, dos peles. Son de halibut, cangrejo, betaína, un poco de todo. Lo que vamos a hacer es echarle un aditivo. A ver. No sé cuál echarle.
No sé si echarle delta, tuna, queso o piña, está por lo dulce. Pero aquí siempre ha ido bien el salado. Ahora pienso, pero si uso bulo barbo, siempre le gusta el queso. Podemos optar y meterle queso de remojo. Tenemos aquí también el go, que es para mí el mejor. Remojo. Vamos a ver. Y la otra vamos a echar maíz. Así que vamos a echarle aquí un remojo. Yo creo que vamos a echarle. Vamos a estar por el queso. Es que son la hostia. Los remojos me tiene real drop. Cangrejo. Sigo estando por el gol. La almendra y el fruto seco. Que es pegajoso, es increíble cómo huele esto, la textura que tiene. Los peles aquí y ya, eso ya lo tenemos para cebar y un poco de maíz. Ahora vamos con lo que vamos a poner en el anzuelo. Pues hemos optado por una bola de krill y un popa encima blanco, que aquí les llama mucho la atención, y en este hemos optado por un maíz de mora de Real Drop y una bola de fresa remojada en un aditivo, a ver si les llama mucho la atención. Estos son lo que vamos a confiar ahora de momento, y vamos a meter una malla dulce y una malla salada. A mí me gusta hacer las mallas pequeñas, ya que no quiero que se sacie el pez. Sí. Aquí una. Aquí una y ahora una ensalada. En una hemos echado piña y en este hemos estado atrás con el gol. Muchísima actividad, muchísima. Y encima por el día. Fíjate, ahí están saltando, la recula está a la derecha. A ver si tenemos suerte. Mira, por ahí va un barbo por la orilla. Si son gorditos, ¿eh? Y tenemos la otra.
Pues ya lo tenemos. Vamos a meter la primera. Meter el grill. Ahí está. Vamos con la primera. La vamos a meter a 100 metros. Esto es muy meticuloso. Si cae bien, es captura. Vamos a echar los peles. Vamos a echar unos cuantos a ver si los barbos se quieren acercar. Así les llama la atención. Solo con pele. Thank you.
que estamos aquí esperando la picada y no viene, más que las carpas y los barbos nos están macerando aquí por la orilla comiendo. Bueno, vamos a esperar. Os voy a ir enseñando, como tengo aquí la GoPro, os voy a hacer un montaje de real con maíz de Real Drone, lo que uso yo para pescar, sobre todo cuando estás en alga, cuando tienes algas o cuando hay cieno, para equilibrar un poquito. Cómo lo monto y cómo son los anzuelos y la malla y el mix que uso, cómo lo coloco. Y lo vamos a meter bajo el agua y vamos a ver cómo evoluciona cuando lo eches al agua. Primero vamos a coger los anzuelos. Yo los uso unos bajos cortos y sobre todo finito, que no se vean. Esto lo que uso. Con un plomito de estos con la gomita del Fox. Y al igual que un anzuelo curvo. ¿Me veis? De corda. Con el hail muy pequeñito. Con lo dejo la gomita para que expulse. Ahora lo que vamos a poner son unos maicitos, por ejemplo, el que sea, o que algo así, algo dulce, el que sea, o de piña. Bueno, los rojitos, no, lo de piña, amarillitos que sean bien. Le puedes poner uno en vertical para sitios que están muy complicados y están muy resabiados, uno así, maíz que vea que está perdido, o dos horizontal, que es lo que voy a poner yo. Las que huelen, el poder de atracción que tienen estos maíces. Ponemos dos así. Un tope. Y aquí los tenéis, lo que es los maíces, dos maicitos, ya está, preparados, colocados. Si fuese a pescar, ahora como voy a hacer, es un ejemplo, no lo voy a hacer, pero si fuéramos a pescar cogeríamos lo que son los potenciadores de 25 mililitros de su aditivo, por ejemplo de piña. Y lo mojaré ahí, lo tendría remojado unos 10 minutos y luego ya para adentro. Ahora, como va a ser la demostración, pues no lo voy a hacer. Ahora hacemos una mallita, pues una pequeña para no. Uf, nudo coletazo, metí una por ahí. Sigue tocando. Tengo que dar la tecla.
Los que dan. Vale. Aquí tenemos la mallita. Yo como uso barco, nunca lo atravieso ni nada. Y cuando y ya que hago así, la clavo por aquí, a la mitad, siempre. Así. Me gusta siempre para que se entierre. Y salga y anzuelo. Entonces lo que hace la malla es desertirse. Y entierra el anzuelo y lo que se levanta son los maicitos. Así siempre es un modo más de camuflaje. Vamos a meterlo al agua y vemos cómo creo que hace. Está sin resultado y creo que vamos a cambiar el sistema. Vamos a poner dos maicitos flotantes de tuna. A ver si por la alga, que hay un poquito de alga, lo levanta un poco, como hemos hecho en el montaje, hemos explicado. Y se quede así. A ver si la llama la atención. Y vamos a lanzar a 70, voy a llamar al barco a 70 metros por ahí, 80. Más cerquita, por probar, antes de que se haga de noche. Rojo arriba que llama la atención y uno amarillo. Vamos a potenciarlo aquí
en su hueste de tuna. Déjalo un poquito ahí. Y su mallita. Devolver al agua y finalizamos esta jornada.